Hola chicas, hace tiempo quería hacer este proyecto. Este juego me lo regaló mi abuelita, que en paz descanse. Entonces lo voy a hacer. Ella lo almidonó y tiene bastantes años que lo hizo. No sé qué tipo de hilo es. Parece como sinfonía, así. Y esta es la, no sé cómo se le llame, bueno, es la base, ¿sí? Y aquí es donde se meten los agarradores o portavasos. Cuando toman agua, la mesa, así no suda la madera o el cristal, ¿sí? O simplemente para el celular, no se raya. Para cualquier cosa les sirve esto. Si son agarradores, los tienen que hacer un poco más grandes. Sí, más bien parecen portavasos. Son cuatro y son dobles. Así que hay bastante trabajo en esto. Igual en esta, como le diré, canasta, es doble. Así que vamos a trabajarla. Yo, eso no hay gráfico, para que no me vayan a pedir. La voy a sacar de vista nada más. Yo saqué una parte de mi gráfico y van a empezar a hacerla de 8 cadenas, más o menos. Creo que mi abuelita bordaba muy, muy apretado y tejía con el número 10. Es 10 porque el 6 ya lo saqué y queda un poquito más grande. Entonces aquí van a ser 1, 1. Yo no sé dibujar, pero ustedes ahí van a hacer su modo de gráfico. Van a hacer que les quede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 divisiones. De ahí van a cerrar. Ok, hasta ahí les voy a enseñar ese avance. Espero no sacarlo de muchos, en muchas partes el video. Tengan su arete preparado porque lo van a ocupar. Está fácil, solamente que el trabajo es aquí en lo blanco. Yo desbaraté 7 veces, aunque no lo crean, porque no me daba las puntadas hasta que miré el error. Y me vean mis uñas porque he tenido bastante trabajo. Bueno, entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. 8. ¿Sí? Y vamos a hacer 1, 2, levantamos con 3, 4, 5 y 6. Con 5, vamos a hacer las dos despacio. Sí, 6 mejor. Entonces aquí solamente esta hebra que les sobra la van a tomar con la cadenita. Meten y vamos a hacer así otra vez. Levantan aquí. 1, 2 y 2. 1, 2, 3 despacio. La saga y vuelven a meter. 1, 2 y 2. Llevo 1, 2, 3, 4, 5. Seis. El 7, aquí vamos a acomodar.
cuentan la cadena en la tercera por la altura y que les dé más o menos, y ya vamos a trozar este pedazo que no ocupamos. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, levantan con tres cadenas otra vez. Esta parte ya la hicimos, ¿sí? Ahora esta, ese es el pilar que vamos a hacer. No lo voy a tomar en cuenta, ¿ok? Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí voy a hacer otro, serían 8. Sí, pero me interesa trabajar dentro de este arco, que son los 6 pilares. Ignoro este y vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí este, otra vez acá, ¿sí? Y así lo voy a estar haciendo, 3, 4, 5, 6, y este acá. Al momento de contar, pues, para que cuenten solamente lo que está en el puro medio. Seis. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, este ya lo tengo, lo voy a ignorar. Y vamos a hacer aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No hay necesidad de hacerlo lentamente los pilares porque ya deben de saber. Entonces, este solamente lo voy a marcar aquí. ¿Ok? Así vamos a hacer toda la rueda. Otra vez. Vuelvo a rellenar con 6, ¿sí? Y ya les explico el siguiente paso. Así les tiene que quedar. Tienen que contar bien porque con un pilar que se equivoquen no les va a salir y tienen que volver a desbaratar. Aquí son mis 6 de relleno y este aquí está marcado. Solamente voy a usar punto deslizado. ¿De acuerdo? Entonces la base donde voy a empezar es esta. La siguiente vuelta, por ejemplo, yo aquí, miren, hace mucha calor, chicas, y tengo 2 abanicos, así que ya saben el ruido que hace. Entonces aquí, en lo que es rosa, ustedes lo pueden cambiar por el color que deseen, ¿sí? No es precisamente ese color que tengan que hacerlo. En esta primera, esta es la siguiente vuelta, la que vamos a hacer. En este pilar principal, aquí en este punto, vas a hacerlo igual de 3. Siempre, yo lo trabajo siempre con tres cadenas al iniciar, ¿sí? 3 cadenas. Así me gusta a mí porque me gusta que quede un poquito alto el tejido. Entonces, en este punto vas a meter otro, ¿sí? Todo esto se hace igual, puro relleno. Este otra vez, 2, y así sucesivamente toda la vuelta. Nada más en este vas a aumentar, que viene siendo al principio, aquí
son 49 pilares los que te tienen que salir, ¿sí? Y en la siguiente vuelta tienen que salirte, son 56 puntos si no me equivoco. Déjenme checar. Son 49 que tengo más 49 y van a agregar 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Aquí en esta tienen que salirles 56 puntos. ¿Sí? Todo es puro relleno, todo. Entonces, aquí empezamos. Hagan su gráfico porque yo solamente les voy a mostrar la pura foto de cómo quedan, cómo me queda a mí. Uno, dos, tres. ¿Ok? Aquí es donde les digo, para que no se vayan a equivocar. Ahí empiezo con los dos puntos en el mismo. Son dos. Y vas a contar. Ahí llevas tres puntos. Tres, cuatro, cinco, seis. Son los 6 y acuérdate que son 2 que agregas, son los 8. ¿Sí? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Si te fijas, el tejido aquí termina, pero esta aquí empieza otra vez. Y aquí vuelvo a meter 2 puntos. Y así lo vas a hacer toda la rueda, ¿sí? Hasta que te salgan 56 puntos, pero así tienen que ir ordenados.